Thank mm -hmm. you. Hola y bienvenidos a otro episodio de Conversando a Fondo. Yo soy Tony Leal. Mi invitado es un fotógrafo que ha tomado fotos de varias eh, personas famosas como Jennifer Lopez, Shakira, Willy Chirino y muchos más. De hecho, él le tomó una foto a Donald Trump antes de ser presidente de los Estados Unidos. Él es lo que se conoce un paparazzi. Y hoy tengo el privilegio de presentar a Manny Hernández. Eh, conocido como Manny, Manny de, of Miami. Manny of Miami. Exacto. ¿De dónde vino ese nombre? Bueno, tú sabes, me, a mí me llamaba mucha gente. Me, me llamaba mucha gente y me decía, hey, are you Manny of Miami? Um, like, me, porque. Uh, cuando me recomendaban, ya, eh, le decía, you gotta call that guy Manny, que toma fotos en Miami. En Miami, ya. Yeah. Entonces la gente, entonces siempre se me pegó eso. Que, ya, 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 nadie me llama, no, nadie me dice Manny Hernández, you know. No me dice, hoy oh, tú eres el Manny que, que toma fotos. Sí, <laughs> sí, yo soy el Manny que toma fotos. Es que pocos te conocen como Manny Hernández como mm -hmm. yo, porque... Mm -hmm. Yo estudié con él en la universidad, nos graduamos juntos. Bueno, tú te graduaste, un, te graduaste un año después, pero yo me. Bueno, pero estábamos no, en las clases con él. Estábamos en las clases con el gran uh -huh. Bird eh, Delgado, que obviamente ha falleció uh -huh. hace unos cuantos años, pero una persona que yo quiero y admiro mucho. Su hijo traba, eh, trabaja en Univision. También. Pero vamos a empezar desde el principio, porque yo sé que tú también estudiaste aquí en Miami Day College y te graduaste de aquí también. Eh, me, me gradué, pasé unos años aquí, antes de ir a, a, la, otra, a la universidad. Eh, y nada estudié en ese tiempo estaba estudiando o sea, los básico que hay aquí pero empecé haciendo tele, eh, trabajando en los departamentos de televisión y eso todo lo que estaba aquí para prepararme para la próxima etapa de mi educación sí pero bueno tú uh -huh. naciste aquí en eh, uh, born and raised. Born me, raised me me crié, me crié en Winwood ah, eh, yo nací en yo antes que Winwood era era Winwood yo eh, me crié ahí ahí nací nací en Jackson Memorial y, y nada, siempre hasta vivo cerca de ahí todavía. todavía o sea, vivo sí. en, en más o menos en el área, pero ahora un poquito me sí. no. Eso me pasa a mí con Westchester. Mm -hmm. <laughs> Westchester, 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 Westchester ¿no? Pero yo llegué aquí, ya, ya yo llegué gusta. joven, porque yo llegué mm -hmm. ya mayorcito. Westchester. Hace hace 40 años. A mí me encanta Westchester, Lilas, y yo, Lilas. Y siempre estuve ahí y todavía vivo por ahí. Yo ah, viví también. en Tampa, viví en Chicago y ahora estoy no. aquí otra vez en la misma área. Ah, bueno. O sea, yo no sé por qué caigo ahí. ¿Te gusta? Bueno, es que sí, uno, uno, uno le gusta esas cosas porque te sientes como en tu uh -huh. casa otra vez, aunque oh, yeah. Miami para mí es mi segunda casa, porque yo llegué uh -huh. eh, ya con 16 años y con el tiempo pues ya uno se, uh -huh. se acostumbra ahí, he vivido más tiempo aquí que en mi país, así que ya uh -huh. uno se acostumbra. Yo he vivido en muchas partes de Miami, yo no, no mis padres se divorciaron, mi papá quedó en Wynwood, mi mamá. Después vivió en Pequeña Habana, vivimos un tiempo en Pequeña oh. Habana también. Después <laughs> compraron una casa para Kendall, so empecé a ir a Kendall. Okay. Eh, entonces, conozco, y después cuando compré mi primer apartamento, me mudé a, you know, al norte. Al you norte. Know? So, entonces estás cerquita de aquí. Eh, siempre he estado sí. dando mucha vuelta y, y cuando vine a Miami Dade, fui a todos Miami Dade. Fui a Miami Dade South, Miami Dade North sí. Wolfson uh, Campus, eh, sí. fui al, um, bueno, el que está en la calle 8. Ahora se llama Padrón. Padrón, Padrón, se llama Padrón Campus. Ay, también fue ahí. Sí. Entonces, he tenido mucha, muy buena experiencia con Miami Dade College. Aprendí mucho y muchas amistades que, que, que tengo sí. todavía por Miami Dade. Sí, pues yo también uh -huh. estudié aquí. después cuando... De, yo estaba estudiando arquitectura, pero después de salir estudiando televisión, que eso fue... El, la, lo que estudiamos nosotros, televisión, yeah. producción de televisión. Y, pero fue cuando llegué a Fayú que cambié el, el major a televisión y, y sí. fue lo mejor que pude hacer porque este, me encanta esto. Bueno, yo soy yo, un proud alumni de, 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 de los de, dos. de los dos. Sí. Eh, hasta cuando estábamos para promover el libro, eh, la, el, el press release, eh, yo siempre menciono... Que, que fui a Miami Dade College, YIFIU. Sí. Porque eh, eran, era una educación bastante. Yo no know, so, you know, me fui de Miami para, para ir a college. So sí. me quedé aquí y aprendí bastante y, y soy parte de la comunidad. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que estás en la televisión a un formato o sea, movido ¿no? a fotografía, que es un, un formato, eh, o sea, estilo? ¿Cómo fue que ese cambio? ¿Por qué llegaste a la fotografía? Bueno, eh, en ese tiempo me hacía falta un trabajo. Entonces, eh, o trabajaba en un restaurante o un, como bartender o algo de eso, nada contra eso. Pero quería hacer algo que me gustaba, que era en el mundo de entretenimiento, en el mundo de todo, de todo esto, de todo esto de periodismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo traté de empezar a ir a Miami Herald. Eh, tenían un, un en Miami Dade College, tenían un, una cosa para, para ir a trabajar allí. Sí, ahí. Una, como una práctica. Una, una práctica. Tenían eh, de diferentes compañías y eso. Y en Miami Herald me dice, sí, queremos que venga a trabajar. Entonces cuando yo voy allá, creyendo que yo voy a hacer fotos y voy a ser <laughs> periodista allá y todo eso, me dice, no, vas a trabajar en el departamento de donde hacen los periódicos, donde hacen las... Donde, donde ponen lo, las cosas para los domingos. Sí, 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 sí. Y, y me dice: Pero tienes que tener cuidado con esta máquina, porque esta máquina, si no lo haces bien, puedes perder un dedo. Wow. Y yo le dije: Y entonces, me dice, ah, eso, <laughs> eso es un cuento, asustando a la gente. Sí. Y sale el jefe del ESO y dice: Ustedes tienen que tener cuidado con esta máquina, porque esto quita un dedo. Y le faltaba un dedo al hombre. <laughs> entonces yo dije: tú ¿sabes, qué, tú sabes qué, yo no quiero trabajar aquí. Y me fui. Yo no, nunca regresé, no regresé. A los años después, empiezo a tomar fotos de, de diferentes gente en Miami Beach y empiezo a trabajar con Tara Solomon. Entonces, empezamos a hacer la sesión de fin de semana y entro en Miami Herald a través de esta columna de nocturna. Sí, de... Eso. Entonces, tenía que retratar a dueños de restaurantes, eh, famosos, eh, deportistas, quien sea. Entonces, ese fue mi primer, mi primer así, eh, entré a Miami Herald por otra otra vía. Sí, uh -huh. no, eso, y, y la, la gente no, no, no entiende, o sea, yo cuando estaba estudiando, yo tenía tres trabajos, porque uno era los fines de semana donde yo ganaba dinero, los uh -huh. otros dos eran eh, internados, ¿no? pasantías que le dicen en español. Eh, lunes, miércoles y viernes en Univisión y después martes y jueves en, en MTV Latino. Wow, okay. Y entonces ahí estaba Daisy Fuentes, Fuentes y toda la gente. Ya. Yo y hice el... la apertura de, de, de la... Cuando ellos abrieron Ajá, eh, el a estudio mí me, a mí me contrataron eh, MTV para hacer la apertura de eso. Y hasta este día conozco gente que me ayudaron en ese tiempo. Sí. sí. De ahí salió también, mm. que es profesor de aquí, ¿cómo se llama él? Que tuvo su programa después en televisión. De ahí, él estaba ahí trabajando en ese tiempo en marketing. Ajá. Y él siempre se caracterizaba porque tenía en su programa una... ¿Cómo se llama? Un, un muñequito. Ahora no me acuerdo. Este, y lo tengo en Facebook, pero ahora no me sale a la cabeza. Él tiene Ajá. un muñequito de Álvarez Guedes. Y entonces él lo pone... Eso es colección. Eso, es cole, 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 eso, eso es colección, es, es colección. sí. Colección. es colección. A mí me encantaba Álvarez Guedes también. Yo otra persona que retraté mucho. Sí, sí. Sí. No están en los libros, pero ah. cuando yo haga el libro eh, del mundo latino... Mas, eh, definitivamente sí. está ahí. No, después vamos a hablar de, de los libros porque uh -huh. yo sinceramente no sabía que, que tú habías eh, publicado esto. O sea, yo pensaba que era un libro, pues después ahora veo que tienes otro, uh -huh. eh, otro libro y, y es interesante que yo te conozco a ti de hace muchos años y, y sabía lo que estaba haciendo, porque yo sabía que tú estabas de fotógrafo, pero no sabía hasta hasta dónde había llegado eso, ese amor por la fotografía para hacer unos o sea, publicar dos libros. Sí. Quisiera yo publicar dos libros también. Bueno, yo puedo publicar 30 libros, porque <laughs> tengo tanto material. Sí. Eh, especialmente Estos libros son específicamente los 90, eh, en un tiempo donde no era digital, eran fotos. Foto... Tenía que saber tomar unas fotos, eh, rollitos con esto, revelarlo. Sí. Eh, ver, algunas veces me salían los rollitos blancos, <laughs> no me salían las fotos, porque tienes que saber como la luz y, y, y uh, uh, aperture y todas esas cosas sí. You know? entonces eh, sí, es muy importante saber eso, entonces por eso eh, estos libros son todos negativos, todas esas fotos que están ahí son todas negativas, negativos nada, nada digital todavía no he tocado esa etapa, eso empezó en el año 2000 Wow. Eh, entonces ya son 24 años que yo estoy en digital. Sí. Uh -huh. Sí, porque estudiamos también con el mismo profesor eh, Maguire, sí. Maguire. En, en FIU este, uh -huh. que era bastante fuerte. Sí, él era un poco complicado. <laughs> eh, y entonces, ¿tú sabes qué me pasó? Que cuando uh -huh. empecé a estudiar fotografía, yo compro el, el papel, ¿no? El para imprimir la foto ahí. Y yo no sé por qué lo decidí abrir en, en la luz y perdí medio 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 stack de papeles porque eso hay que hacerlo en la oscuridad, ¿no? Uh -huh. Obviamente, en una luz roja. Y entonces diferentes químicos. Sí. Y así es como se imprimía antes. Así se imprimía y, y yo me alegro que también eh, esa, esa época de los 90 eh, yo pude apreciar lo que es fotografía, lo que es de verdad imprimir y hacer una foto y hacer eh, es, todo ese mecanismo de fotografía, you know, de sí. ser el negativo, de ponerlo en, en las soluciones y todas las cosas. Eh, ahora es mucho más fácil, ¿no? sí, es mucho más fácil. Es ya. más fácil cualquiera uh -huh. lo puede hacer porque eso, me está, eso pa, está pasando obviamente uh -huh. en, en la televisión o, con, o <coughs> como el cine porque ya estas cámaras hoy en día de iPhone claro. están tomando buena calidad de video. Super que buena. Y entonces, pues, lo mismo foto. Entonces uh -huh. cualquiera ahora puede decir, ah, yo, yo, yo soy fotógrafo, entonces toma foto o yo hago un video. Uh -huh. De hecho, una vez est estaba, cuando estuve en el Teatro Tower, había una persona que había venido de, del Ártico de Canadá que estaban wow. presentando un documental. Nada que ver con televisión. Todo empezó porque ellos, cuando el padre de la. O sea, el, el suegro de la mujer eh, muere, encuentran en una valija, una maleta de, que venía de Cuba. y decían en Canadá, Cuba. Y la historia fue que ellos tienen que encontrar al dueño de la, de la maleta, que era un cubano que se hizo amigo del suegro. Cuando, antes de Fidel, entonces trabajaba en la embajada. Cuando llegó Fidel, pues le dio el, el maletín para que se lo trajera para acá y después buscarlo, pero parece que per perdieron contacto. Y por 50 años estaba esa valija ahí en el, wow. en el closet. Y yo digo, o sea, entonces hace un documental y yo, ahora cualquiera puede hacerlo. Uh -huh. O sea, cualquiera puede hacer un documental y, y eso me pasó ya en el 2002. Yo estaba en Chicago en ese momento y el jefe mío va a NAB que es la donde se, se reúnen todas las personas de televisión, donde van a salir los productos sí. de, al, del próximo año. En Las Vegas. En Las Vegas. En la Vega. uh -huh. Y entonces me dice, yo le pregunto, ¿y cómo fue? Y dice, no, todo es independent producer. O sea, ya yo vi ahí que ahora tú tienes que hacer miles de cosas. O sea, ya Oye. tú no puedes, como yo era en Univision, yo era productor, yo no hacía más nada. Claro. O sea, yo, no, yo escribía el libreto, sacaba las ideas y todo eso, pero ya hoy en día tienes que hacer de todo. Sí que Solamente es lo que te pasa a ti ahora también. Sí, no, tienes que hacer de, de todo, eh, no solamente editar y ahora tienes que saber los programas también, eh, si no es Lightroom o un Photoshop, eh, cómo hacer o sea, cosas. Yo a las fotos no las toco demasiado. Hay personas que la, le hacen sí. <laughs> you know, un glaze you know, y yo, yo a mí eso no, no me gusta. You know. Que ellos lo arreglen con su. A mí me gusta, y tampoco Photoshop, me gusta hacerlo ya. Yeah. You know, que esté la buena luz, que esté la buena, todo bueno, no tengo que empezar a arreglar luz o después. Yo uso el Photoshop muy poco, lo que es alumbrar un poquito, sí. esto, cropiar un poquito y ya, porque ya entonces la esencia de la foto ya se va, you ¿no? Know? I a mean, el arte de la foto se va. No, entonces, es que antes, antes no había eso. No había eso, entonces eh, yo me recuerdo también, para que tú veas cuando la gente imprimía eh, tenías un si salía la, los ojos rojos sacaban un, un, un eso y le hacía un puntico <laughs> you know, uh -huh. para poder eh, eh, quitar eso rojo. ahora además es con Photoshop pa, 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 Sí, se sí, sí. en dos minutillas no si todos los días uh -huh. yo veo eh, cómo quitarle un logo una camisa y uh -huh. tú sabes yo entiendo algunas cosas porque tú no puedes sí. dar promoción gratis tú sabes. Claro. y entiendo que tienen que quitar eh, un logo o algo a veces uh -huh. se lo ponen en... En blur, sí. Pero, pero antes se tenía que, o sea, tú tenías que quemar la foto en el, en el positivo eh, del negativo, o sea, del negativo positivo, y entonces uh -huh. tenías que tener la, la apertura exacta, sí, eso es muy importante, para quemar esa foto. O sea, que era un, era un, arte que era de ojo, o sea, tú más o menos, ah, está bien. A veces estás, como tú dices, a veces las fotos me salían blancas completas, porque no quemé sí. bien. Y... O, o no pusiste el rollo correcto, porque a mí me pasó eso también, donde tú creías que estaba tomando todas estas fotos you know, buenísimas y cuando vienes a ver el rollo no entró bien y esto y lo otro. Y... Sí, no, yo odiaba eso. Tú estabas hablando de esta mujer que también trabajaba en, en FIU de profesora, eh, cuando estábamos antes de empezar ah, el programa. ¿Cómo? Peggy. Peggy. No, Peggy. Sí, yo, porque yo odiaba. Hacer el, ese, imprimir el negativo. Mm, sí, eso. Que eso era sacarlo de la, del rollo, tiene que ser sí. toda oscuridad, estás así como sí. si fueran los ciegos. Y tratando. tienen que ponerlo bien porque si se, se zafa o se pega. Eh, Exacto. Entonces yo eh. lo que hacía que lo llevaba Después a un lugar para fotos. que lo hicieran eh, el dipelo. El, el yo también hacía lo mismo. Y entonces <laughs> este un día me cogió, me dice, pero le dije, yo no imprimo las, las fotos aquí, yo lo hago en, en la escuela. Uh -huh. Pero ahí hacía el negativo porque era tan difícil. Uh -huh. Oye, un rollo de eso era como antes de la televisión era, sí. era cine a y... I mí mean, yo lo hacía por tiempo porque algunas veces en eh, you know, la clase de fotografía cuando yo llegué haciendo la clase de fotografía eh, ya yo estaba y relatando profesionalmente yo estaba haciendo assignments para you know, para revistas y para, para Miami miamijera para varias gente so ya y yo estaba ya en mi cosa you know, uh, eh, entonces tenía como esta doble vida, ¿no? Estoy sí. todavía estudiante, pero a la misma vez ya estoy haciendo esto. Para que vea que, que en muchas ocasiones eh, yo quería, a mí me gustaría, me gustaría trabajar con el periódico de la escuela y no pude trabajar con el periódico de la escuela, pues ya yo estaba en ejeran, sí. tomando fotos con ejeran. Sí. So, y yo estaba ya un poco adelantado, entonces tomé las clases de fotografía porque dice, bueno, soy fotógrafo y me hace falta los créditos, y entonces así fue. Sí. sí, yo las tomé porque también eran parte de, del currículo en el sentido de que tenías que tomar unas clases como de arte. Entonces uh -huh. hasta cogí glass blowing, cerámica. Wow. <laughs> Así que yo puedo hacer cerámica, uh -huh. puedo hacer glass blowing. Uh -huh. ah, bueno. Y me encantaron las clases, pero obviamente la fotografía fue lo que más me gustó. Uh -huh. eh, de hecho tengo una foto de alguien que trabaja en Hollywood. No voy a decir nombre. No, no, el nombre. Cuando no era no, no, famosa. No, no, no. Wow. Cuando era fa Así que esa, esa foto me va a costar, va, va, el, el, va a costar dime, dinero. Dime, 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 cuando dime. era una modelito. De hecho yo fui con una a una boda judía con ella. Wow. De, 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 ah, no, no. Entonces me, eh, no me vas a decir. No, el no, no. Pero no puedo decir el nombre porque pero ahora yo la veo en televisión y digo ah, ella estuvo en, hasta en la película Specialist, cuando se filmó aquí oh, con okay. eh, en la parte de la guagua Nada no más decir eso ella estuvo en la parte de la guagua cuando oh, wow. cuando okay. este eh, cómo se llama Stallone talón, Stallone y eh, Sharon Stone también sí que, que pero él está en la guagua y tumba a los, a los muchachos malos, o sea mm. le, le, le entra piñazo yeah. mm -hmm. ella estaba ahí pero así pasa y, y yo mm -hmm. sé que vamos a hablar eso después en la, eh, después de la pausa que obviamente muchas fotos de era, estas personas son famosas algunas personas no la van a reconocer porque son del, del mercado latino pero tú tienes una de las fotos con trump que estaba ahí estaba yo creo que estaba gloria stefan eh, jennifer lópez y, y estaba trump en el medio de todo eso esa, esa foto fue en el primer el primer en el primer eh, libro, en el primer libro y, y causó sensación you know? o sea, la, las fotos fueron elegidas en cierta forma pero esa foto en particular eh era una como él es el presidente ahora sí. eh, quién iba a saber Trump a saber, sí. vivía en Palm Beach él le, le venía mucho a Miami eh, él le encantaba lo que eran las fiestas no él no tomaba él no él no, no hacía no, nada sí por el hermano pero bien. le encantaba eh, todo lo que es los ambientes de, de, de ¿sabes? estar donde están las otras la, los famosos ¿eh? sí. y él siempre estaba bien colocado en esas cosas ¿no? en, lo, en el ambiente social que es lo que yo hago ahora. Yo hago muchos sociales ahora. Ahora sí. no hago tanto los famosos, demás que llegan a los eventos y ahora yo hago los sociales. Pero en ese tiempo a mí me contrataba mucho, hasta en Mar del Lago me contrataban. Wow. Entonces yo iba mucho a Mar del Lago o también al, a la cancha de golf que tiene aquí sí, en el dorán, eh, y hace, hace, hago fotos allí. You know. sí. O so, sea, bueno. indirectamente. Me, no sé que me contrate él pero <laughs> indirectamente he trabajado para ahora él. puede ser cuando, si, si es que sale puede, puede ser el, el fotógrafo de la Casa Blanca pero bueno <laughs> deja, déjalo ahí no eh, vamos a meternos es en eso porque vamos a tomar una, una nuestra primera pausa pero cuando regresemos hablaremos más con Money of Miami y vamos a hablar de estos libros también para que ustedes puedan conseguirlo porque es tan interesante ya regresamos Aprende y gana hoy en Miami Dade College. Los graduados universitarios ganan 56% más que los de secundaria y un millón más en ingresos vitalicios. Un título del MDC es tu camino a más poder adquisitivo y éxitos profesionales. Elige entre cientos de programas asequibles de alta tecnología y en demanda como ciberseguridad, inteligencia artificial, negocios y enfermería. Aprende y gana hoy en MDC. Impulsa tu carrera. Matricúlate ya en mdc.edu/purpose. Gracias por regresar con nosotros. Sigo conversando con Manny Hernández o oh, Manny of Miami. Manny of Miami. Sí. Este, antes de ir a los libros, ¿cómo es que tú te enteras para una, una persona famosa, va a estar en tal lugar? ¿Cómo es que te dicen a ti? Bueno, el, el, negocio, el negocio ha cambiado bastante en ese sentido. Eh, pero en estos tiempos, eh, yo tenía mucha gente que me, me decía información. Eh, publicistas, los mismos publicistas de los artistas me llamaban, eh, mira vamos a estar en Miami, sí, vamos sí. a hacer esto, vamos a hacer lo otro, eh, te podemos dar esta oportunidad, te podemos dar este, este, you know that shot, this shot, So ellos me daban oportunidad. Entonces muchas de las cosas que a mí me gustaba era retratar a los famosos en los carros, <laughs> cuando ellos se iban con la puerta abierta. Ahí mismo yo le hacía una foto sí. y los publicistas me dejaban, los guardaespaldas se echaban al lado y ¡pum! no sé cuántos artistas, una cantidad de artistas que yo le hice. Algunos hasta me decían que me subían en el carro con ellos. <laughs> yo me, me subía en el carro con varios, con varios de ellos. Eh, you know, y les hacía las fotos ahí adentro, Sofía Vergara era una de ellas. Sí. Eh, pero cantidades de artistas, cantidades. No, y Sofía Vegar eh. otro día estaba hablando con alguien que yo me acuerdo que yo la veía en los pasillos de Univisión. <laughs> y ahora es tremenda actriz. Tremenda actriz. Y, y uh. estoy por... Quiero ver el, el este último que hizo de Griselda, sí. así que sí. se ve bueno, se ve bueno. Sí. Eh, ¿tú, ¿En algún momento tú has tenido algún problema con uno de los estas personas famosas que se han pu uh -huh. puesto pesado. Y, porque han habido ocasiones que le han dado al fotógrafo. Le, le, sí. la, eh, o sea, ha pasado en muchas yo ocasiones. Yo nunca he estado tan afortunado que me, que me un artista me, venga y me pegue. <risa> porque <risa> le tiene una demanda. A you know? I mí mean, nadie puede tocar a nadie. No, you know? no, claro. Yo no los toco a ellos, yo no me tocan a mí. No le gusta que tome la foto, es otra cosa. Pero es una vía pública. Eh, y ellos son personajes, ellos son conocidos de la televisión, conocidos de esto, conocidos de lo otro, eh, eh, son artistas, you know? sí. y los artistas eh, hasta cierto punto tienen su privacidad, es decir, algunos no lo tienen porque ya son, son gente común, eh, hay los fanáticos, especialmente sí. hoy en día con los celulares, sí. todo el mundo está haciendo contenido, you know? vamos a hacer contenido, vamos a hacer contenido, no se decir. y se suben hasta el frente mío. So, sí. eh, eh, ¿sabe? Sí, he tenido problemas, algunos pequeños, pero yo los he parado ahí porque yo no me muevo, yo no voy a sí. esconder ni nada. No, y, y es que pasa que la gente no entiende en que uh -huh. tú los ves a diario en, tú sabes, en la televisión, porque eso pasaba ahí en Univision, porque yo entraba y se veían a Cristina, Don Francisco, uh -huh. a toda esta gente entrando y se volvían locos, miren, y tomándose fotos. Entonces a veces tú tenías que parar y este dejar que ellos se tomen la foto y todas esas cosas porque claro. pero ellos no entienden que ellos están viéndote diariamente, ya eres parte de la familia. Entonces por eso es que ellos van y dicen, ah, eh. yo no, porque yo era difícil que yo me tomara una foto con alguien famoso ahí en Univision. Sí, tengo fotos con, con Sama Hayek y okay. Edward eh, James Olmo uh, y otros, otros artistas, Celia Cruz, Willy Chirino, pero. Tenía que buscar el momento. O sea, estábamos sí. tras, tras bambalinas, como le dicen en español, o sea, behind the scenes, y, y entonces uno podía hacerlo. Pero la gente no entiende que en ese momento que estos artistas o sea, vienen a hacer un trabajo, vienen a hacer, y, y como tú dices, tienen una vida privada. O sea, ellos sí. quieren tener, ir a comer a un restaurante y sentirse que, que están tranquilos sí, sí, tiene, es, es verdad. Eh, en muchas ocasiones tampoco me voy a, sabes, están comiendo langosta, me voy a ir ahí a tomar <laughs> una foto. <laughs> Todo y una pero vez. Eh, no, 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 tampoco así. ¿sabes? Yo tengo también, eh, es como dos vidas, dos vidas, porque al mismo tiempo me dejan entrar a los lugares y hace eh, una vez, estoy afuera. Eso depende. Pero mi trabajo es captar una imagen, ¿sí? captar el famoso, captar el, you know, lo que estén haciendo, entrando al carro, saliendo del carro, entrando a un restaurante o, o you know, haciendo varias cosas, ¿sí? promoción sí. o lo que sea. ¿sí? Eh, y siempre quieres algo que sea único, que sea un poco más exclusivo. ¿sí? Un, una foto de ellos sentados en su carro es algo diferente, aunque es la misma foto de ellos parados en frente de un letrero. Sí. sí. Pero siempre quieres algo un poquito más especial, algo que pueda entrar a la vida de ellos, you know, que la gente quiera ver. You know, porque sí. las revistas lo compran, la, la, la televisión lo quiere ver, todo el mundo quiere verlo. Sí, no, todos Entonces, los programas de televisión. Si no, yo no estuviera ahí tampoco. Y, uh, obviamente you know, no estuviera. You know, es lo que estábamos hablando antes del programa, lo de la palabra paparazzi, ¿no? que uh -huh. tú, tú, tienes tu, tú vas a decir cómo te sientes esa palabra, pero fue una palabra que obviamente viene de. De, de Italia ¿no? de, de felini del director Fellini y sé que con el tiempo eh, con lo que pasó con la princesa Diana que supuestamente por los paparazzi ella el carro chocó y ahí ella falleció eh, ¿cómo, cómo tú te sientes con des, que me estabas diciendo bueno mira la, la primero la primera la palabra paparazzi la han usado como, como el diablo como ese sí, el malo es negativo pero eh, yo soy un fotógrafo eh, un periodista eh, tomando fotos que es para no no, no noticias pero noticias de famosos de celebridades lo que pasó con la princesa Diana eh, fue algo feo claro hay, en, en todas las industrias siempre hay, hay malos abogados hay malos policías hay sí. malos de esto hay malos de otro hay malos fotógrafos y algunos eh, son un poquito más atrevidos un poco más esto más lo otro pero eso se ve en muchas industrias entonces sí. Eh, como es algo famoso y es algo que la gente puede, you know, dice, no, es culpa de ellos, es culpa de ellos. pero no sabían que también el chofer estaba borracho. Entonces, y eso salió a público, eso es sí, muy sí. público. So, hay muchas cosas que, que todavía le, le eh, no es necesariamente para darle defensa a ellos, pero tienen también el derecho de tomar fotos sí no porque eh, ellos viven yeah. de eso o sea sí. por una foto no sé cuánto cobrarán por una foto y, y por eso que la gente dice bueno es algo que puedo hacer desde casa un negocio desde casa donde yo voy tomo la foto sí. de este famoso y, y, y gano sí. miles de dólares porque a veces uh -huh. yo he escuchado que han pagado como 14 mil dólares por una foto sí, o hasta un millón y a, yo creo y, a, y hasta más sí pero pero bueno eso es el negocio eso es you know, eh, eso puede ser muchas cosas you know. sí. eh, ¿Tú te preparas de alguna manera para, para ir a, a fotografiar a las personas? Me pongo a rezar. Que voy, <laughs> voy a hacer una foto buena. Y que no te eh, den por la cabeza. Uh, sí, que no, Eso tam, también eh, es algo. Pero no, yo soy una persona más... Eh, yo no me puedo comparar con lo, lo, ¿sabes? personas que van a decir malas palabras o que se van a tirar you know, que se van a tirar al frente o sí. van a hacer cosas locuras. Yo soy una persona que sí quiero ser... Estas fotos, estas fotos que no son de estudio, no son tampoco, you know, pero son fotos de, de la vida de los famosos. Y una foto de cómo ellos viven, como lo que hacen. You know, eh, pero con una sonrisa, mirándome, no es nada feo ni negativo. Sí, sí, a, sí. You know, a mí no me gusta tomar fotos de artistas con dedo en la nariz ni nada de eso, comiendo. ¿no? no necesariamente. Pero algo que sea, que tú entres a la vida de ellos y que es algo candid algo enfrente en, en pero no escondido yo no estoy sí. atrás de un árbol y no me escondo atrás de nada you know. yo estoy ahí you know. eh, en el caso de una te digo como yo tenía una oportunidad de retratar a Hugh Hefner pues, oh. con, uh, you know él, siempre, el él que estaba aquí en Miami ajá, y a mí me contrataron para hacer para perseguirlo a él y, da, y entonces cuando yo le pregunto a Hefner que yo entro al al hotel de él él me dice entra conmigo al cuarto para hacer una foto. <laughs> entonces yo, imagínate, hay un muchacho joven con mi cámara, entonces me dice eh, que, que entra al cuarto con él. Yo Siempre tenía modelos okay, ahí. Vamos a entrar cuenta. al cuarto. No, el lugar estaba lleno de modelos. Pero, entonces estaban preparando para salir esa noche. Pero yo me pasé eh, con, tres días con él siendo, wow. siendo foto de Hugh Hefner. Y yo trabajé, eh, por un tiempo trabajé en Playboy, Playboy en Playboy TV. Y yo igual. creo que ese es el mejor trabajo, ¿no? Eh, de... Bueno, es un trabajo interesante, <laughs> pero, eh, pero son todos... Yo siempre he sido independiente sí. por los 34 años que wow. estoy celebrando ahora ahora en este mes. Eh, yo celebro eh, 30, 30 en este mes también. 30, 30 en la 34 televisión. 34 años tomando wow. fotos. Y, y entonces cada trabajo es único. Y en ese caso trabajando con, con Hugh Hefner. A eh, él no le gustaba viajar. Entonces no. cuando él vino a Miami era algo especial porque él venía por tres días, eh, iba a ir a, los, a la, unas carreras de caballos que habían y, y por la noche quería salir, you know, South Beach, you sí. know, quería ir a disfrutar. Entonces eh, yo tenía que salir con ellos, you know. so, eso eso me muy interesante. Y ahí hay una, la foto de Hugh Hefner donde lo redatea en su cama. Ah, sí, ¿eso fue en el, en el primer libro o en el segundo? Eso fue en el segundo libro. El primer libro. El primer libro. El libro. No, y es interesante porque yo estaba buscando información tuya. Yo te conozco, vaya, desde, desde que estuvimos en la universidad, que también es Ronald Figueroa, que es el fachonista estudió Ajá. con nosotros. That's right. Y entonces, este no sabía que habías publicado estos libros. Y yo digo, wow, ¿sabes Ajá. que Has llegado hasta ese punto que, que has podido este, publicar estos libros de tus fotos, obviamente. Eh, vas a tener una presentación ya pronto, el 6 de febrero, ¿me El 6 de febrero estoy en Books and Books. Books and Books. Uh, y después eh, estoy en Art Miami también. Vamos a estar el fin de semana de Art Miami. Eso es en Winwood, ¿no? Eh, bueno, eh, se llama Art Winwood, pero es en, en donde era el Miami era antes. Ahí, ah. ahí, ahí tienen una. como una. unas carpas grandes que hay. Sí, sí, sí. Y voy a tener. Voy a estar filmando el libro ahí dos días y también voy a tener una exposición durante toda la feria. So, hay una exposición, vamos a tener aproximadamente 10 fotos grandes de varias fotos que están en el libro, pero en más grande. Sí, sí, más grande obviamente, con un cuadro. Hay varias fotos que yo vi de ahí, porque vi una con, ay, ¿cómo se llama? La actriz mexicana o cantante mexicana, eh, que ya está muchos problemas ahora metidos. Mira, aquí está Emilio. Emilio y, y Gloria cuando eran más jóvenes. ¿sí? Porque obviamente este es el primer sí. libro. Y esta foto de Arnold, Arnold Schwarzenegger que está aquí filmando la película esa True de Lies. True Lies. Uh -huh. sí. En ese tiempo yo retrataba mucho eh, el, lo que es la industria de, de lo que es el film de Mayer, sí. de, del, del Estado. Sí. Eh, ya no tenemos tanto de eso, pero porque sí, por, quitaron los, por los incendios y todo eso, eso, quitaron, que, ojalá, que ojalá puedan cambiar eso porque eso... Eh, yo estaba, estaba leyendo un dato aquel día de cuánta gente ve en películas eh, que se hicieron 20 30 años atrás y todavía atrae turismo al, al estado por ese incentivo que no sabes es un incentivo no es tampoco no, sí. es yo tengo yo tengo know. un blog en español de los 80 y, y estaba haciendo research de la canción Cocomo uh -huh. que salió una de las películas y la gente cree que eso es un lugar verdadero entonces, van a los callos a buscar a Cocomo, y Cocomo no existe. Y entonces, la gente dice, eh, pero ¿dónde está? Y es lo que tú dices, que Muy ellos ven esas, esa, esa, este, ¿cómo se llama? Eh, películas y después dicen, ah, yo quiero ir allí. Y eso me ha pasado a mí porque una película en Nueva York, una película que me gusta mucho de Tom Hanks. Eh, yo, ¿Big? No, not big, not no, Big, no. Eh, ¿Cómo se llama esa película? Ya todo se me olvida, pero bueno, ellos en, al final tienen un mapa donde se, se filmó la película, uh -huh. Esas, las escenas, diferentes escenas. Y yo fui a todos los lugares con mi esposa y fuimos a. Mira, aquí fue donde tomaron café, aquí fueron donde comieron el hot dog. Yeah. Y yo fui a todos esos lugares. Eso lo hacen mucho con las películas de Home Alone. Eh, eh, el, porque se filmó bastante, se filmó ¿no en Nueva ir? York, sí. Entonces aquí en Miami eh, te, hemos tenido también, ¿sabes? Las películas de Scarface y ¿sí, eh? The Birdcage. Ese que, que tengo aquí la foto está de... Ahí, da, de Robin Williams eh, que filmaron ahí en Ocean Drive. Y, so, yo recuerdo cantidades de, 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 de películas que hicieron mm. aquí eh, y muchas buenas y otras no, no tan buenas. Sí, ¿sí? ¿No? Y Elizabeth Taylor, wow, y Taylor. Oscar de la Renta. Uh -huh. ¿Quién te ha impresionado más de, de estos artistas que, hayas, que has tomado fotos? Eh, ¿tú sabes? una vez que me, a mí, yo siempre le he tenido mucho cariño a la Celia Cruz. Uh -huh. eh, no, Celia Cruz siempre muy amable. Eh, y interesantemente el, 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 el sobrino de ella. Eh, iba a la escuela conmigo. Oh, wow. Cuando, o sea, teníamos como ocho años, nueve años. Y yo me recuerdo, él, él, entraba, él entraba a la, a la guagua con nosotros, conmigo y, y él decía, no, porque mi tía es de la cruz, mi tía es de la cruz. <laughs> Y todo el mundo, ah, nada, todo no es de la cruz, no, nada, nada. Y un día eh, estamos en, en la guagua y la guagua llega a eso y está la mamá de él y se le acruta al lado entonces nosotros somos en la guagua mira ¡guau! ¡Wow! mira quién está ahí sí. pero eso fue, bueno you know, eh, fue una es muy interesante eso porque después de eso ya no, bueno sí es verdad te creemos pero sí, sea, no. los niños nunca no es que me ha pasado no. mira yo digo a la gente que yo conocía a Shakira antes de, de ser famosa uh -huh. y estábamos haciendo uh -huh. un telemaratón para para el canal 23 que yo empecé en el 23 después me pasé a la cadena y entonces yo no me tomé fotos con ellas porque cuántos artistas que están empezando nunca llegan. Mm. Porque yo conocí muchos que oh, yeah. ni sé de ellos más. Yeah. Y yo dije, nada, otra, y mira, mira ahora. Mm. O sea, y yo eso me ha pasado. Que, mira, eh, 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 es muy interesante porque tú dices eso también de Shakira. Cuando ella estaba empezando, eh, a, ¿sabes? yo la saludaba y la miraba en todas partes. Y mucha gente que, que yo conozco la conocen a ella. Entonces en eh, una de esas me dijeron, entra al tráiler. Tenían el tráiler atrás sí. del escenario. Y yo me entro al tráiler con ella. Entonces yo tengo una foto de yo con Shakira, Y donde yo... Eh, toma, una, va a tomar una foto con Shakira. Y, y yo, le, yo le agarré los pelos a ella y le estoy aguantando <laughs> los pelos así a ella. Ahí está, bueno, te voy a mandar esa foto. Sí. Y no, y, y hablando de, de Celia, <laughs> yo me acuerdo cuando hacíamos eso, esos eh, telemaratones, que me acuerdo cuando me fui a tomar una foto con ella, ella me dice, pero no me toca la peluca. No me, porque pensé, ella, ella se pensó que yo <ríe> <ríe> iba a tocar la peluca. Y, y no, o sea, simplemente quería acercarme a ella. Y, y mira no, ahora. Mismo, es, es en las pelucas, olvídate, ¿no? Que no, nos vimos en el programa que yo hice de Willy Chirino de los Ajá. 50 años. Ahí nos vimos. Eh, pero yo tengo la foto cuando. Hace, de hace años, hace como, como 30 años, sí. de, con él. Y ahora haber podido producir ese programa, fue muy interesante. Y, y es que la vida da muchas vueltas. Uh -huh. y, y como ahora nos encontramos otra vez en el en, aquí en Miami de College, y yo finalmente tengo el, el contacto de Manny. Porque yeah. te he visto en todas partes, pero sí, nunca no, te... Sí, hemos visto en muchas ocasiones. Sí. Mira, abriendo uh -huh. aquí, te, me encontré con una foto de Donald Trump. ¿Sí? <laughs> este es el segundo libro. Ajá, el segundo libro. Yo lo puse a él de nuevo porque eh, él era parte de esos 90. Entonces... Eh, eh, creo que en el primero tengo a Clinton. Oh, él, ¿sí? él está él estaba también aquí en Miami. Venía después un poquito más tarde, en el año 2000, 2001. Porque hay algunas fotos que, que también pasaron un poquito los 90, pero eran todavía tomadas en, en negativo. Entonces puse, para tener un balance de, sí. de diferentes gente y eso, puse. Eh, sí. Ah, Gloria Trevi, eso es lo que te estaba diciendo. Oye, oh, yeah. Gloria Trevi, yeah. esa, sí. foto, esa foto me encanta, pero eso fue antes de que ella tuvo todos esos problemas. Sí, eso... Eso fue, ella estaba en Sala Gigante. Te este, voy a decir que es Univisión Ajá. porque conozco bien sí. el camerino. Entonces, Don, don Francisco, eh, yo, le, yo le hacía muchas cosas a Don Francisco y, y en esa ocasión Venía mucho asado de gigante cuando estaban ahí, yo entraba ahí y le tomaba fotos. Sí. Ya, eh, y no, así. y me dijiste que también que estuviste en el programa el Blablazo, cuando yo lo producía, no me acuerdo de ti sinceramente porque sí. ya yo ya yo dejo lo voy. yo estaba en varios programas, en varios programas en Univisión eh, eh, hice Cristina varias veces uh -huh. eh, en, en Telemundo hice creo que estaba en um, Pedro Scepsek Sí. Uh, yo hice una, hasta el Horaldo, yo estaba, hice sí. el también. No, yo te voy a hacer un cuento después de, de que nos vayamos a la pausa, de que Cristina me entrevistó para trabajar con ella y al final decidí que no era una buena idea. Mm. Así que yo te ella voy a decir, Es una gran persona también, ella se, ella sí. es una leyenda. Una leyenda y, sí. y, y, y claro, todas estas personas como Don Francisco, mm -hmm. es, es cómico que a veces me lo encontraba en el baño. Cada vez que yo veía a Don Francisco me lo encontraba en el baño, okay. por alguna okay. razón y entonces este pero así pasa o sabes que bueno ellos en cuando estaban en Univisión a mí alguien me contó que eh, Cristina y Don Francisco eh, los programas de ellos traían casi el 70% de, de el revenue que Sí, entraba, sí, ¿no? De, eh, de eso es el poder que tenían pero, en la televisión. Hispana. Obviamente después mermó, porque entonces ya quitaron a Cristina, sí, después sí. se fue Don Francisco, uh -huh. pero en aquellos tiempos eran lo, lo, los programas que más dinero traían. Por eso cualquier okay. programa lo podías quitar. Oye, ese era el programa, el, el sábado gigante, empezaba a las 7 y no acababa, no acababa hasta las, casi las 12 de la noche. Sí, 11, era, no. Estaba, 11, 12, pero bueno. Sí, por noticiero, noticiero. Tú sabes lo que tienen cuatro 4 horas de programación todas las semanas ahí. Eh, un programa de cuatro horas de cuatro horas y se grababan <laughs> diferentes días y, y, Pero, ¿no? y siempre el público ahí y porque entonces afuera estaba esperando el, por donde, antes por donde entraban los empleados estaba el donde se, se sentaban lo, el público uh -huh. y entonces este o era el público de Cristina o era el público de, de, de Sábado Gigante. Y entonces uh -huh. te encontrabas eso. Entonces, cada vez que, como eran los empleados, entraban todos los, los reporteros, todos claro. los, los, los eh, anclas de, de noticias. Entonces, enseguida, yo estaba hablando con uno de ellos y tenía que irme solo. Porque lo agarraban y le, lo ponían para un lado para tomarse una foto con, con esa persona. Uh -huh. y, y obviamente, ¿sabes? no puedes tener una vida completa cuando el público te admira mucho y. y claro. Y Quiere estar cerca de ti, pero bueno, este ya se me acabó el tiempo. Ah. Hemos hablado bastante. Ojalá wow. hubiese hemos hablado un poquito más porque tenemos muchas historias okay. por contar, especialmente tú que estás uh -huh. ahí en el, en el medio. Y, y yo no, porque yo siempre estaba atrás de las cámaras. Uh -huh. eh, yo y, también estoy detrás de la cámara. Sí, bueno, sí. tú más que <laughs> pero yo era de, de más de productor sentado uh -huh. en, en un escritorio diciendo a la gente lo que tenían que hacer o yo tengo que hacer de todo. Ahorita tengo que pasarle el vacuum cleaner al, al stage, así que imagínate. Sí, me quedó uno por ahí. Sí. Me tengo que acordar de lo que yo hacía cuando llegué a este país, limpiar. Así que gracias, Manny. Vamos a tomar nuestra segunda pasta y cuando regresemos le decimos cómo Miami Day College les abre una puerta a sus estudiantes a la educación internacional viajando y estudiando a otros países. La respuesta cuando regresemos. college, hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Del laboratorio a la realidad virtual. Donde nada es imposible. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami Dade College todos tus sueños se harán realidad. Gracias por continuar con nosotros. La Escuela de Cine y Televisión de Miami-Dade College, conocida como The School of Entertainment and Design Technology, o SEDT por sus siglas en inglés, ofrece acceso a una educación de clase mundial. Combina experiencia, práctica técnica, teórica y práctica para capacitar a los estudiantes y satisfacer las crecientes demandas de la industria de la, del cine y la televisión. Además, SIDT brinda servicios a aquellos que ya están empleados en la industria y desean actualizar y mejorar sus habilidades con programas de grados asociados como diseño gráfico, diseño web, fotografía, animación y negocios de la música, junto con un bachillerato en cine, televisión y radio. SDT se destaca por tener a, los, a profesionales de la industria como parte del cuerpo docente. Más allá de la experiencia que los estudiantes pueden obtener con sus profesores y equipos de alta tecnología, como este estudio de televisión, SDT también ofrece una experiencia única al brindar la oportunidad de realizar un semestre en un país extranjero. Y para hablarnos de esto y mucho más, me acompaña el profesor de cine Adrián García. Bienvenido, señor. Gracias por uh, aportar, darme la oportunidad de compartir estos momentos con usted. Sí. Pero bueno, ya tú, tú andas con personas famosas porque ya habíamos, habíamos hecho lo de, lo de. Él no pudo estar aquí ah, hoy. ¿sí? Nicholas Cage me llamó a último momento y me dijo que no iba a poder participar. Él dijo que no fuéramos a Las Vegas. Para... Pero me dijo que puedo ir yo eh, para, como suplente. Entonces estoy aquí. A Las Vegas. Sí, después vamos a hablar de eso. Este. Obviamente tú naciste aquí en Miami, ¿no? Nací en Miami, sí. ¿Y en qué área te criaste más o menos? Yo nací en Flagami, que, es que era eh, un, un barrio cerca del aeropuerto, uh -huh. eh, y nací en el hospital de Hialeah, ah, pero nunca madre. he vivido en Hialeah. Ahora vivo en Miami Lakes, que creo que es, es parte de Hialeah. Es parte de Hialeah, pero no sé si cuenta. Sí, eh, sí. Pero tú nunca. pones el zip code y en vez de decir Miami Lakes dices Hialeah. A ¿no? veces me sale como Hialeah, entonces sí. creo que he regresado como un cuento bien escrito del cine, a donde, donde empecé. Exacto. Donde empezó Exacto. Es en, en Hialeah. Pero bueno, yo, nos, yo me crié en Flagami. Después nos mudamos para Westchester. Y después y después de eso, um, Kendall. Y fui al um, Coral Park High School. Coral Park. Yeah. Oh. Uh, yo salí con dos muchachos. Bueno, <laughs> eso es para otro programa. Ah, eso es para <laughs> otro programa. ¿Cómo fue que de... de ¿Te entró las ganas de estudiar este, el cine? Yo pertenezco a una familia de cineastras, no que ellos se dedicaron al cine, pero que, cinófiles, eh, que les le fascinaba o sea, el cine. El cine. Um, y entonces me acuerdo muchas veces con mi mamá, por ejemplo, que íbamos al, al cine y nos colábamos de una película <laughs> para la otra. ¿Eso no se y, puede hacer? No, eso es ilegal. Ah, pero um, Lamentablemente ya falleció, eh, en paz descanse y en, entonces ya no ya no pueden encontrarla para, encontrarla, para Sí, para reclamarle eh, lo, lo, los tickets, eh, las boletas. Pero no, nos colábamos de, de, de cine en cine, entonces a veces íbamos comprábamos un, un, un boleto para, para cada uno y veíamos tres películas. Wow. Sí. Entonces de, de, desde niño eh, me ha fascinado mucho. El, el cine, mi papá, tanto como ella, eh, le, le, le fascinan el, el cine. Hablaba mucho de las películas que ellos veían en, en Cuba. Mi papá nació aquí en los Estados Unidos, pero ¿Ah, se sí? crió en Cuba. Oh, wow. en, él nació en el Jackson Memorial oh, Hospital boy, <laughs> y, y se crió en, en Cuba. Y él me, me habla de que a veces las películas. Eh, Americanas se presentaban en blanco y negro Sí, en Cuba, eso era muy famoso Igual, igual que en Puerto Rico, pero en Puerto Rico No lo cambiaban el idioma, sino que ponían Subtítulos en español y uno tenía que tener Un ojo, era como si fuera un pájaro, tenía un ojo <laughs> Mirando la película y el otro mirando el subtítulo Exactamente, entonces eh, Cuando llegué a la universidad Quería estudiar Psicología, pero el profesor Me, me dijo que eh, Si quieres estudiar psicología Vas a tener que sacar eh, más títulos Que un bachillerato sí. Um, y yo dije, no, yo no estoy para, para eso. Y resulta ¿Qué, ser que... <laughs> lo estudiaste. <laughs> estudié, lo estudié al fin. Um, pero el cuento es cómico porque mi papá me daba, yo estaba estudiando en Elmhurst College, en, en Chicago. Y mi papá me, me daba un allowance. Sí. Um, y me mandaba dinero. Y ese mes me había cortado el, el allowance. <laughs> me lo quitó. Entonces yo fui a comprar un PlayStation para jugar video games. Sí. Y resulta ser que... Um, Voy a comprar el PlayStation y no tenía los fondos. Ah, en la tarjeta. En el... la tarjeta. Oh. Y entonces me, su... me tenía suficientes fondos para comprar un DVD player y compré un DVD player, un VHS player y varios eh, películas. La primera película que tuve en DVD es, es, es la película Pearl Harbor. Oh. Compré Misery en VHS y unas cuantas películas. ¿Cuál, cuál es tu película favorita? Eh, es difícil responder eso. Me gusta mucho el Silence of the Lambs. Me gusta, me gusta. Sí, fue, es que fue diferente esa película. Bien fue, diferente. Bien diferente y fue muy oscura para mí. Avanzada también, también para, para su, su tiempo, tiempo. Sí, sí, sí. Hablando sí. sobre temas que en esa época no se hablaban. Y Jodie Foster no, el, y desempeñó un papel ex excepcional. Anthony, Anthony Hopkins. Sí. Tremendo papel. Sí, sí, este, sí, sí, sí. sí, porque es que todo el mundo tiene eh, películas que, que les gustan y. y o sea, a mí me gusta Silence of the Land, pero yo tengo otras películas favoritas por otras cosas. O sea, yo le veo más el libreto. Sí. Porque hay películas que. Mira, mi película favorita es eh, Better of Dead con okay. John Cusack. Yeah, yeah. Y entonces eh, tiene tantas frases que tú puedes decir. Dice, como una que decía el, uno de los, de los personajes que decía: eh, eh, you know, Dying without being sick is sick. Tú sabes, entonces son cosas así que, tú te, te, porque te es que recuerdas. Yo, siempre me ha gustado a mí la, la, la comedia, lo chistoso y, y el humor negro, obviamente, Ese, el, el, el black comedy, que creo sí. que, que es como se conoce, este, pero tú también fuiste actor, ¿no? He actuado varias veces. Estudié cuando estaba en la Universidad de Miami, porque yo me gradué de, eh, de la Universidad de Miami con el bachillerato y después el master degree, eh, maestría, ¿no? Sí, pero maestría de qué? Sí, eh, de, de cine también. Oh. Pero en la Universidad de Miami cuando tú estudias para el bachillerato tienes que eh, Estudiar dos eh, majors a la misma, a la misma vez, ¿Sí? un double major. Oh, wow. Entonces no podías esco eh, solamente escoger uno en, en cine, tenías que escoger otro. Yo escogí, eh, escogí el teatro. Oh. Eh, elegí el teatro y, y me gustó mucho el, el, el teatro y empecé a actuar y las clases de Shakespeare. Eh, y, eh, por ahí empezó, canté un poco, tuve unos cuantos Dame. musicales. <laughs> Um, y, <laughs> y después cuando fui a Los Ángeles trabajé varias veces como eh, eh, background extra sí. eh, en, en varias eh, películas y programas y siempre me, me quedé con esa pasión de, de, de ser actor, pero me gustaba más eh, y creo que eh, mis, mis talentos y mis habilidades eh, se, se pueden usar más atrás de la cámara. Sí. Y en particular ahora, hoy en día, como, como profesor. No, y tú llegaste, tú llegaste más alto que yo, porque yo hacía de extra en las telenovelas que hacían aquí en Miami. Hice teatro también, pero ya eh, no fui nunca reconocido ni nada de eso, así que... Estoy yo aquí. tampoco, no te así preocupes. Así que yo puedo ir a cualquier lugar y nadie me conoce. <laughs> ni hasta haciendo este programa nadie me conoce, así que que sea lo que, sí. lo, lo que sea. Este, pero también has trabajado en, en comerciales, eh, o sea, dirigiendo comerciales. Eh, ¿Qué tipo de, 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 o sea, de comerciales has hecho? Eh, y también cortometrajes. Eh, cortometrajes. Cortometraje, to toda esa experiencia me sirve hoy en día como profesor. Sí. Eh, porque eh, he vivido eh, mucho eh, y he exper experienciado. Experimentado. Eh, eh, he tenido las experiencias que los sí. estudiantes van a tener. Eh, entonces, por lo tanto, puedo ayudarlos eh, cómo navegar los problemas sí. que van a encontrar en, en sus proyectos. Eh, y uno de los, eh, eh, una de las cosas que los estudiantes tienen mucha dificultad en, en cuando están empezando su carrera es en, en cómo encuentran buenos actores. Muy difícil. Sí. Eh, aquí en, en Miami en particular, porque eh, si tú eres un buen actor, eh, no te quedas en Miami, sí, típicamente. Te, te va a vas a Los y... Ángeles, te vas a, 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 a Nueva York. A Nueva York. Eh, entonces, muchas veces eh, le sugiero a los estudiantes que dirijan sus películas eh, y escriban los guiones en español o en haitiano, por ejemplo, en eh, riol, sí, eh, porque le da la oportunidad. Uh, con nosotros trabaja un buen actor este, Buenos artiones. actores, sí. Un buen actor haitiano que se llama James. Exacto, <laughs> exacto. Entonces, eh, eso es, eh, le abre puertas y le da posibilidades a ellos compartir eh, eh, el, eh, con, con, con actores de, de, de calidad. Sí. Porque son los únicos que se quedan aquí porque tienen, eh, tienen empleos. Eh, en Telemundo, eh, Univisión. Eh, otros eh, eh, otros canales que, eh, que le dan muchos trabajos a los actores hablo eh, hispanos Sí, locales, pero es que aquí ya no hay tanta producción como había antes, especialmente que eso está... Estaba... En inglés definitivamente no. No, porque fue después del cambio de, de que quitaron los, los, los incentivos. Los sí, incentivos sí, y sí, se fueron sí, para, se para fueron. Georgia este Pero sí, antes se hacían muchos programas de televisión y. Entonces en películas. esa época era más fácil, pero yo he visto los actores que son amigos uh -huh. míos en, en, en las redes sociales y poco a poco se han ido. Sí. O oh, me voy para California, el año que viene eh, se va a tal más cual y se va eh, a, a Georgia, como dijiste, por ejemplo, sí. otro que se ha ido a Nueva York, es que no. Y no, no existen las, las oportunidades. No, si sí, yo estaba diciéndole en el segmento anterior, estaba hablando con Manny, que Manny es un fotógrafo. No es. Yo dije que es para. Manny, ¿quién es Manny? Manny Hernández. <laughs> y entonces yo le había tomado fotografías a una muchacha que fui hasta una boda con ella, una boda judía. Y entonces este, ella se fue para Los Ángeles. Y yo le he visto en diferentes comerciales. Eh, claro, ya estamos más, más, más mayorcitos, pero todavía me acuerdo de su cara, que esa foto me salvó terminar el bachillerato en el porque allí tenías que coger como un, un minor. Sí. Y entonces yo, yo escogí. Igual como lo de, de sí, UM, sí. Y tenía que escoger fotografía y, y, y por eso, o sea, esa, esa foto me salvó para después entrar al, a la maestría, que la, después la hice en, en periodismo. Y, y bueno, ya tengo otra otra maestría también, pero eso eso no va, no va ni aquí ni allá. Este... Tocaste lo de, de Telemundo y yo sé que ustedes tienen un programa de, de Telemundo Academy. ¿Cómo fue que surgió eso? He oído que la leyenda es que eh, el doctor Padrón, uh -huh. el estimado doctor Padrón, sí. que fue presidente, presidente de, de Miami Dade College y recibió el premio Presidential Medal el presidential of Freedom. Medal of Freedom. Right? Sí. Um, un señor eh, bien importante para nuestra comunidad y para um, la escuela en particular. Él creo que estaba en una fiesta, es como me han dicho el cuento, y se encontró con Conde, que en ese momento era el jefe de, sí, de Telemundo. De y hablaron, y um, uno o el otro presentó la idea de, de unirse, de crear algún tipo sí. de um, partnership, de amistad. Y. Pero después de eso hubo, varios, eh, hubo varias reuniones que, que, no, que no resultaron en, 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 en crear el, la academia. Y entré yo eh, y dije, yo tengo una idea de cómo esta clase eh, se debe realizar. Sí. Debe ser una clase de producción porque en mi opinión, en nuestros estudiantes... Eh, sí. Benefician de hands-on experience, de sí, clases sí, de que eso. le dan la oportunidad de usar las cámaras, de, de, de dirigir, de, de actuar, de hacer todos los, los papeles, no solo eh, clases de teoría, no solo sí. hablar sobre la industria, pero vivir la industria. Sí. Eh, y les sugerí yo a las, a las personas a cargo de Telemundo en esa época que, que así tenía que ser la clase, y por alguna razón me escucharon. Y se realizó, eh, creamos el, el Telemundo Academy. Al principio era una clase que se ofrecía, <coughs> disculpa, bajo, de, eh, bajo una situación experimental, un experimental sí. course. Pero después eh, luché y logré que um, se hiciera parte oficial del, del currículo. Y hoy en día Sigue. la clase se llama oficialmente ¿Sí? de Telemundo Academy. Ah, sí. Sí, este, ¿qué es lo que? porque al final tienen que hacer una producción para televisión. Sí, y lo bueno de esa clase es que es diferente. Ellos típicamente cuando vienen a una escuela de cine hacen películas por sí mismos. Sí. Yo quiero escribir un guión, un cortometraje y no lo va a ver nadie, pero es, es para mí. Sí. Y si es bueno, entonces lo ponemos en festivales y, y, y gana premios. Um, pero esta clase... Tienen que crear contenido para un cliente y el cliente el telemundo. Es, es Telemundo. Entonces, no solo aprenden de mí, que es, que es el profesor, eh, que soy el profesor de la clase, pero aprenden de los profesores, eh, eh, las personas en Telemundo que tienen experiencia y que están actualmente trabajando en, en, en la sí, industria. En la industria. Y eso es bueno porque eso los ayuda mucho. Ya se me estaba acabando el tiempo y quería preguntarte sobre el semestre. Este semestre no lo van a hacer, pero. En semestre, Praga, en ¿no? En Praga. Sí, vamos, eh, fuimos a Praga el año, el año pasado, sí, en el 2023, me... y fue una eh, experiencia eh, excepcional. Los estudiantes estuvieron ahí casi un mes, 27 días wow. eh, en Praga, eh, eh, y firmaron una película, cada uno que, ¿Ah, que, sí? que fue, dir, dir, dirigieron una, uh, su propia película, eh, pero también conocieron a, 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 a un nuevo país, eh, la República Checa, eh, pasearon. Por Praga, que es una ciudad bien, bien linda, bien histórica. Sí, y yo estuve ahí el, en el 2019, fui con, con, mi, con mi mamá uh, y, y mi pareja, y lo, lo, los tres eh, fuimos um, a Praga, visité a la escuela y um, me quedé encariñado. Fue de lo, sí. todas las ciudades que visité con mi mamá en ese viaje, era su primer eh, viaje a Europa um, y su último. Um, ella um, le gustó más Praga. Entonces, me quedé encariñado con Praga. Yo había tratado, eh, hace un año o dos antes de eso, eh, llevar a un, eh, un grupo de estudiantes a Cuba. Oh. Pero, eh, porque hay programas en otros eh, estados, como sí. en NYU, en otras escuelas, en Wisconsin, donde, que van a Cuba. Van a Cuba. Wow. Pero... Miami es un poco más o sea, complicado, es, es difícil, tú no puedes ir así. No, no, yo no. no Entonces, no. varias personas lo aprobaron, pero cuando llegó al Board of Trustees, dijeron: eh, quizás no es el programa para Miami Dade College. Entonces sí. dije: Esta vez me escoger un lugar menos controversial eh, y. Obviamente no hay ningún problema con, sí. con Praga. Pero es una cosa que este, yo estuve en Turquía, estuve el año pasado y el año antes pasado. He estado también, que es impresionante. Impresionante. Bello, bello, bello. Y la televisión de ellos se está viendo aquí, porque sí. todos los programas de, de muchas novelas de Telemundo están. Sulemán. Y Sulemán. Y vienen, sí, sí, de, sí. Vienen, de, vienen de Turquía, otra, sí. obviamente este, cambiando el, el idioma. Y también eh, programas que están haciendo en Telemundo. De hecho, me habían llamado para uno que es el Exatlón. Sí. Los productores son turcos. Mira qué impresionante. Y entonces, eso. por eso que ese es a un buen lugar donde ir la próxima vez, porque te digo una cosa, eh, Estambul es tremenda ciudad y sí. me encantó. Así Yo que... les quería también dar la oportunidad que los estudiantes digan, no solo he filmado películas aquí en los Estados Unidos, pero ya soy cineasta eh, europeo. Sí, ¿no? no, y el cine que está saliendo ahora, especialmente por Netflix, España está haciendo buen sí. cine, Argentina está haciendo buen sí. cine, Italia. O sea, yo me veo hasta las películas. Las novelas brasileiras. Sí, yo no soy de novela, pero de películas, sí, este, de Suiza, y sacan unos temas completamente diferentes a lo que se hace en los Estados Unidos. Y eso es lo que me gusta ver. Así que la práctica de, de ver su título me ha ido bien, porque entonces. Aquí te lo ponen con el idioma inglés, pero yo prefiero escucharlo en el, en el idioma original yo y igual, yo le, leer el... el es su título pero bueno ya se me acabó el tiempo ya me estás votando ya te voté ya así que <laughs> este gracias por estar conmigo y, y, y si deseas obtener información sobre la escuela de cine y televisión y los programas que ofrece y cómo conseguir información de estos semestres en el extranjero contáctelos al 305-237-1696 o visita su página web mdc.edu sedt bueno, esto es todo por ahora. Les doy las gracias por acompañarnos. Recuerden de no perderse ningún episodio de Conversando a Fondo, visitando la página youtubecom barra arroba MC rayita TV o escaneando el QR code que aparece en pantalla. Y recuerden de suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios de este programa y de otros programas de NDC TV. Yo soy Tony Leal y los espero en el próximo episodio de Conversando a Fondo. Hasta entonces, que pasen un buen día.